En este segundo video vamos a ver la alteración que sufren en el lenguaje y en la deglución, que es uno de los principales. Y en este ejercicio tratamos de estimular la lengua de tal manera que le indicamos al paciente que limpie la parte superior y la parte inferior, donde les hemos puesto la lengua, en la parte de abajo y en la parte de arriba, tratándolo de estimular con lo dulce para que ellos puedan fortalecer y sacar un poquito más la lengua, que es un ejercicio para fortalecer, que tenga un poquito más de textura la lengua. Limpiar la parte de abajo, sacarle eso, la parte de abajo y la parte de arriba. En esta actividad tratamos también de que, como el ejercicio anterior, fortalezcan su lengua para que no se anquilose y se mantenga y no esté rígida. Tratamos de ejercitarla al estimular con los alimentos, sobre todo con la parte dulce, porque les gusta todo lo dulce. Igualmente, con él estimular la lengua de tal manera que la saquen. Es un ejercicio como los gatitos cuando toman leche. Fortalecen su lengua. Ejercicios que va a hacer el paciente sirven para fortalecer los músculos de la cara. En ese caso lo ponemos a que haga gestos. Eso. Que haga un beso tronado. Que haga una mueca, ajá, y que mastique chicle, de tal manera que eso va a ayudar a que mueva todos los músculos de la cara.